Oh!
Ancora más. La partida se ha salvado. Ancora más.
Thank you.
Thank you.
Tu salud ha sido restablecida. La partida se ha salvado. ¿Se te ha ido la olla o estás hablando en sueños? ¿Cómo? ¿Me habéis oído? ¿Cómo es posible? Tío, pues claro que te he oído. Te has puesto a hablar en esa lengua rara parecida al vasco que hablaban los nigromantes del sacrificio. Se trata de la lengua negra. Ya, bueno, a mí también se me pone la lengua negra cuando como regaliz, ¿sabes? Pero eso de que te pongas a hablar así de repente... Sois un entrometido. Se trataba de una conversación privada. No deberías asomar a las narices. ¿Hablabas con alguien? ¡Ostras, claro! ¡Tu telepatía! Te estaban enviando órdenes telepáticamente. ¿Y qué te han dicho? No es de vuestra incumbencia, pero saben que no controlo este cuerpo. ¡Ostras, muy bien, ¿no? Al menos no querrán desterrarte o fundirte o lo que sea. Así es. Tío, me alegro por ti. ¿Os alegráis por mi suerte? ¡Pero si soy vuestro enemigo! Aunque me consideráis también un amigo, como Magneto y Xavier, ¿no es así? ¡Sí, señor! Veo que estás yendo por el buen camino. ¡Por todos los cencerros de Úbeda! ¿Qué lugar es este? Nos encontramos en la Torre de los Magos. Aquí deberéis usar vuestro ingenio para acabar con los hechiceros. Antes de nada, destruid los ojos flotantes. Formulan hechizos de lentitud que entorpecerían vuestros movimientos. Además, debéis ir con cuidado con los magos azules.
Su poder reside en el frío. No conviene acercarse por delante, pues su aliento de frío os congelaría. ¿Cera? ¿Cuánta? Esta vez no os miento. ¿Y a qué viene ese cambio tan radical? ¿Ya no deseas mi muerte? ¿Ya me tratas como a un amiguete? ¡Sandeces! Solo llevo... ¿Tus qué? ¡Nada! ¡Olvidadlo! ¿Tus órdenes? ¿Es eso? ¿Solo llevas a cabo tus órdenes? La conferencia telepática de hace un momento era para ordenarte que me ayudes. Así es. Vaya, ¿y con qué fin? He de llevaros ante el gran señor. ¿En serio? ¿Para qué? Ignoro el motivo. Tal vez querrá acabar con vos en persona. Podéis considerar un gran honor el perecer ante un ser tan poderoso como él. O sea, que tu amo quiere que me lleves ante él. ¿Y dónde está exactamente? En la parte más alta de esta torre. Bien, Cera. No hagamos esperar a tu amo. Thank you.